que estén ultra bien. Yo soy Leo Sachi y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre la bebida de los dioses. Se rumora que los emperadores aztecas y pues egipcios, los faraones, los griegos, todos bebían café. Es una bebida mágica y mística porque tiene propiedades curativas y la principal se las voy a explicar. Estás todo borracho, asqueroso, o sea, estás hasta tu puta madre, te tomas un café bien cargado y ¡pum! ¡Adiós borrachera! Güey, ¿en serio? O sea, ¿qué otra bebida? Ni el agua, damas y caballeros, te revive. Y no como zombie, te revive como si estuvieras nuevo para seguir en la fiesta. Esto muy importante sobre el café es que lo puedes tomar cuando estás feliz, lo puedes tomar cuando estás triste y te fortalece, te hace sentirte mejor en cualquier situación de la vida. O sea, ¿qué otra bebida en el mundo te hace sentir bien en todos los moods, en todos tus sentimientos o tus estados emocionales de la vida? Díganme una, mencionen en los comentarios. No existe, no hay. No existe. Claramente el mejor sabor de helado. No, señoras y señores, no es el chocolate, no es el limón, no es el de menta, no es el de chicle, no es el de vainilla, aunque la vainilla es muy deliciosa, pero no. El mejor sabor de helado en el mundo es el de café. Si no lo han probado, pruébenlo, es que está impresionante. Ahora vamos a la parte que les encanta y que a mí también, que se llama los mamadores del café. Esos pendejos que están en redes sociales o que te lo dicen en una plática súper elevada, súper hipster y la chingada. Güey, es que a mí la verdad no me gusta el café soluble. Eso es como para pendejos que no saben del café. O sea, yo lo tomo de grano y cero azúcar, así súper negro, súper pesado, súper duro, para que neta se sienta la esencia del café, que es lo que realmente importa. A ver, pendejo, el café se disfruta y ya, no te sales con mamadas de, ah, es que este café está súper cabrón y viene de Colombia y la chingada. El café mexicano también está con mamadas, si no, pregúntele a Veracruz. ¡Qué hermoso! Cuando suben sus fotos con sus tazas de café a Instagram, a Facebook o a Twitter y los acompaña un título mamador y súper filosófico y elevado que nos vale 18 kilogramos de chorizo de Pamplona. Y me los imagino así más o menos. El alma se encuentra tanto en lo negro como en lo claro, en las noches de desvelo, pero también en las mañanas de añoranza. Siempre firmes, siempre esperando tu regreso. Juntos. Mi café y yo, con nuestro mejor amigo, el cigarrillo. ¡Puta madre, güey! ¿Qué chingados haces subiendo fotos a Instagram? ¡Wannabe fotógrafo! Por favor, métete a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Te lo ruego, nos hace falta esa gente en México. ¡Mi parte favorita! La cafetería que te vende el mejor producto para la gente que no tiene mucho intelecto. Te vende estatus social. Ojo, no estoy diciendo que Starbucks sea mal café o sea una mala marca. Lo que está muy mal es acudir a estos lugares para ganar estatus social o para decir, yo soy bueno y tengo un chingo de dinero porque gasto en cafés de Starbucks. O Starbucks, como diría mi tía Juanita. Está formado en la fila para pedir un café de Starbucks y el güey agarró y le dijo lo siguiente a la chica que te cobra, que de por sí es muy amable. Hola, ¿me puedes dar un latte descafeinado, deslactosado y con una pizca de vainilla? Pero nada más una pizca, ¿va? Fui yo. Y yo, si hubiera sido esa chica, lo hubiera contestado. Claro que sí, caballero, se le ofrece algo más aparte de su agua, una pizca de vainilla y una rajina. ¡Ja! Los nombres en los vasos, porque también eso es el objetivo principal de las fotos de Instagram. Una vez llegué y dije, ok, les voy a decir que le pongan Leo. Le pusieron Leo con doble O, L-E-O, y una carita feliz. Y dije, ok, no estuvo mal, no tienen por qué saber que lleva una H al final. La segunda vez que fui, le dije, Leo con H. ¿Y saben qué me escribió? Neta, no es broma. A veces parece que exagero y que invento cosas, pero les juro que no. O sea, en mi vida pasan cosas de ese tipo. Llego por mi café con el barista y ¿saben qué decía? Leo con H. Así como lo están leyendo aquí. Dije, ok, la tercera es la vencida, tiene que estar bien. Pagué, naturalmente, porque hay que pagar lo que vas a consumir. Me dijo la chica, ¿el nombre de quién? Leo con H. ¿Saben cómo lo escribieron? Leo, así como lo están leyendo en pantalla. ¡Qué puta madre! O sea, yo creo que se te ocurre más que es Leo con H al final que con H intermedia. Y dije, bueno, si la tercera fue la vencida, vamos por la cuarta. No hay cuarta mala, esta sí se puede. ¿A nombre de quién, caballero? Leo con H. Ok, ¿y saben qué escribieron esta cuarta vez? Teo. ¿En qué puto universo se parece una L a una T? Y fue de que, puta madre, o sea, de verdad, están pendejos. Y no fue en el mismo Starbucks, no fue en el mismo establecimiento. Fue en distintos. O sea que tal vez para que te contraten tienes que decir, la verdad es que no tengo la menor puta idea de cómo se escriben los nombres. La quinta vez le dije, Leo con H al final.
puta madre, bendita solución. No sé por qué también a mí estoy pendejo o algo. ¿Por qué no les dije eso desde el principio? L-E-O-H, dos puntos, paréntesis, formando una carita feliz. Ah, pero volviendo a esto, porque si hablas de café, obviamente Starbucks tiene que mandar, como siempre. La puta sirenita abierta de patas, porque también analicen el logo, es una sirena con la cola dividida, o sea, es como de, oye, ven y cógeme por favor, a pesar de que me apesta pescado. ¿El precio de los cafés realmente es necesario pagar tanto? ¿Cuánto va a ser? Sí, caballero, van a ser 85 pesos, ¿a nombre de quién? Y todavía aplicas la de, oye, ponle pendejo al vaso, por favor, para que se me quede grabado lo que soy por estar pagando tanto dinero por un puto café. Pero claramente lo más importante del café es saberlo disfrutar en compañía de las personas que son importantes. Siempre una plática acompañada de un buen café, y eso se los digo a pesar de que a mí me encanta el alcohol, siempre una plática con un buen café va a ser más sustanciosa y va a ser mejor, va a ser mucho mejor que con una cerveza o con una cuba o cosas así, porque la cafeína te activa el cerebro. Bueno, a veces la cafeína tiene efectos secundarios si la consumes en exceso. Y es hora de culminar con uno de los mejores y más mamadores tweets que me he echado en la vida. El café más delicioso es aquel que se acompaña con un cigarrillo y la melancolía. Si te gusta el video, no olvides darle like, usa manita arriba, si no te gustó, dale manita abajo, porque así yo sé que te está gustando y que no te está gustando en este canal. Y eso, adivina qué, para mí es sumamente importante. Esta es mi cuenta de Twitter para que vayas y me sigas, es la red social en la que estoy más activo. Esta es mi página de Facebook para que vayas, le des like, estés pendiente de lo que publico, pongo mi nuevo video, algunas cosillas por ahí y estemos en contacto por inbox, es importante. En algún momento de la pantalla, cuando yo esté editando este video, se me va a ocurrir poner mi cuenta de Instagram para que vayas, me sigas y me comentes que soy guapo y ultra fresco. De cualquier manera, aquí abajo en la cajita de la descripción le das clic en mostrar más y están todos los links directos a mis redes sociales, tú le puedes picar y inmediatamente pum. No olvides suscribirte si de verdad te gustó y compartirlo con todas las personas, porque eso es importante que tú lo vayas compartiendo para que esta manada cada vez sea más grande y más poderosa. Y no me queda nada más que decir que ¡salud! ¡Chao!